Yo estoy viendo el conteo de la pantalla. Listo. ¿Estamos en vivo? En vivo y vamos con una bienvenida. ¿Listos? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mona? Muy bien. ¿Liz? Muy bien, perfecto. ¿Lista aquí para este nuevo live? Siempre lista, nunca inlista. Perfecto. Bueno, pues primero vamos a ver quién está conectado. Mel, para saludarlos. Sí, aquí tenemos a Kimberly, ya conectada. Hola, Kim. Mandamos saludos. Tenemos otras tres personas, a ver, aquí compártanos de dónde nos están escuchando. A ver, amigos, ¿de dónde nos sintonizan? También recuerden que pueden hacer cualquier pregunta durante la transmisión y con gusto la vamos a ir resolviendo. ¿Están conectando apenas? Sí, vamos a dar ahí oportunidad que se conecten más colegas. Ahorita tenemos a cuatro ya con nosotros en la transmisión. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué onda, muchachas? ¿Están listas? Listas. Así es. Tenemos todo, ¿eh? ¿No falta nada? Esperamos que no. Bueno, mientras se conectan, bienvenidos de nuevo aquí al live show de Detailers. En esta ocasión vamos a ver un sistema muy suave, que a mí me gusta mucho, el sistema manual para lavar alfombras y tapicerías de autos. Que este sistema es muy noble, muy sencillo, y muy económico, bastante económico, ¿no? Entonces, este sistema está perfectísimo, ya sea cuando, mira, a veces puedes tener todo el equipo, puedes tener máquinas de vapor, extractoras, pero no ocupas, la tapicería no está tan sucia, entonces no ocupas meterle tanta agua, o a lo mejor no ocupas gastar tanta luz, metes este sistema, ¿no? Así es. O la otra, si vas empezando, no tienes los equipos como la máquina de vapor o la máquina extractora, también ese sistema está perfecto para ello, ¿no? Sí, creo que sí. También el sistema cruzado, o sea, ¿qué pasa si está demasiado sucia una tapicería? Ahí yo sí he visto casos. En una ocasión Mona limpió primero con el Terminator. Ajá. Y con la máquina de vapor. Bueno, no recuerdo si era la de vapor o era la extractora, ¿qué fue, Mona? Sí, se pueden usar las dos. Sí, o sea, esa mezcla está perfecta, ¿no? Está perfecta. Este sistema está diseñado para manual, pero trabaja mejor todavía si tienes la máquina de vapor o tienes la extracción, ¿no? La extractora también la podemos sustituir por una aspiradora de agua, como de seco y mojado, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Ok, Mel, ¿aquí tenemos conectados? Sí, que nos comparten ahí en comentarios. Ahorita tenemos ahí a cinco personas okay con nosotros, pero déjenos en comentarios de dónde nos escuchan. Bueno, empezamos entonces, Mel. ¿Sí? Bueno, perfecto. Antes que nada, a los que ya están conectados, hay que prestar mucha atención. El día de hoy vamos a rifar un cupón de $500, con valor de $500 para intercambiar en detailers.mx. Esto va a ser a cambio de responder de manera correcta una pregunta. Entonces, al final. Pongan atención porque son $500, ¿eh? Si no se lo llevan ustedes, ahorita yo me conecto con un bot y me los llevo yo. Ok, muy bien. Okay. Bueno, pues vamos a empezar con el sistema. Es un sistema muy sencillo de tres pasos nada más. Aquí están viendo a lo mejor cuatro productos. El último producto es protector. Es un protector, un sellador para la alfombra y tapicería. Lo voy a hacer para acá. Pero el sistema principal que tenemos para lavado a mano es el sistema de Rainy Doyle de P&S. ¿Hay una pregunta? Sí, saludos ahí a Víctor Hugo. Víctor Hugo. De Estado de México. Saludos, Víctor. Gracias por estar viéndonos. Muy bien, entonces el sistema consiste en lo siguiente. Tenemos el paso 1, que se llama Terminator, que este es un desmanchador local, un pretratamiento. Puede ser utilizado para quitar manchas, o sea, alguna mancha local que veas, o simplemente como un pretratamiento antes de empezar tu sistema. ¿Okay? Segundo paso, tenemos lo que es el Carpet Bomber. ¿Qué es, el Carpet Mona? Bomber es nuestro champú, es nuestro segundo paso para terminar de arrancar las manchas.
Nuestro primer paso nos las va a aflojar, nuestro segundo paso nos va a terminar de ayudar a arrancar todas esas manchas que, en las que vamos a trabajar. Ok, muy bien. ¿Y nuestro tercer paso, Liz? Finisher, te complemento. Decías, carpet bomber para terminar. De hecho, si te queda un poco de suciedad, el finisher también te ayuda ahora sí a terminar con esto. Neutralizamos lo que son los químicos anteriores y el olor también. Inclusive si tienes un problema de olor, no está sucia la tapicería, puedes rociar finisher y es buenísimo. Lo digo porque recientemente el gato de Fernando me orinó el sillón de mi carro. Y, ¿cómo lo llevaste? ¿Eh? Sí, utilicé finisher y de verdad. Es el único químico que usaste, ¿verdad? O sea, porque realmente el gato mojó todo el asiento trasero. Uh-huh. ¿Lo aspiraste y le aplicaste o simplemente aplicaste directamente finisher? Apliqué directamente finisher. Mi carro lo había limpiado una semana antes. Entonces, sí, no estaba sucio. Cuando el gato se orinó, lo que yo hice fue nada más rociar finisher. De emergencia yo dije, ok, lo voy a rociar. Ya luego le meto la extractora, lo que quieras. ¿Y con el... Honestamente, como el olor se fue de manera inmediata, tardé 3 días más en meterle la extractora. Con finisher ni siquiera... nada, o sea, ningún otro producto finisher y quitó el olor impregnado porque estaba fuertísimo el olor a la orina de gato. A ver, yo tengo ahorita, recordé algo, el finisher podemos usarlo cuando la tapicería está húmeda, ¿verdad? Sí. Anteriormente teníamos un producto que este producto sí tenía que secar el carro completamente y después aplicar el producto para que hiciera un eliminador de olores. Entonces, este producto... su tapicería no necesita estar seca. Esto lo podemos aplicar con la tapicería húmeda. No necesitamos esperar a que seque para poder aplicarlo. Sí, húmeda o seca. Húmeda o seca. Ah, entonces vamos a hablar un poquito también de los productos. Paso número 1, que es el Terminator, ¿verdad? Es el desmanchador local. Este producto contiene enzimas, que es muy importante, las enzimas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas enzimas se van a comer todas las manchas orgánicas. Esto es buenísimo para sangre. De hecho, hemos visto, creo que alguien en ropa, ¿no? Lo ha quitado la sangre con el Terminator. Yo en mi chamarra. Dulce. A mí me ha tocado quitar dulce. Ok. Yo en mi chamarra. Y la sangre tenía 3 días. O sea, tenía 3 días en la chamarra. Le puse el Terminator. Lo dejé remojar un poquito con el Terminator. Ajá. Posterior. ¿Y con una microfibra o con qué lo quitas? Ni siquiera eso. Lo eché a la lavadora, a la chamarra, y salió limpia. O sea, 3 días tenía la sangre, ya estaba seca y lo retiró totalmente. Muy bien, entonces ese es el paso número 1. Cualquier mancha que ustedes vean con este es con el que vamos a tratarlo. Igualmente, toda la suciedad que hay en la tapicería la suelta, ¿no? Entonces, si no tienes una mancha local, lo que puedes hacer es sprayar todo y el químico va a empezar a trabajar. Si hay algo orgánico por ahí, lo va a digerir, ¿ok? Entonces, después de este, nos pasamos a lo que es el carpet bomber, que el carpet bomber vendría siendo como tu champú limpiador. No es un APC, no es un desengrasante. ¿Qué diferencia hay entre un desengrasante APC contra el carpet bomber? Porque el carpet bomber está diseñado especialmente para textiles. Igual los APC y desengrasantes los puedes usar en alfombras, pero son más agresivos. ¿Hay alguna pregunta, Mel? ¿Ah? Sí, tenemos aquí una pregunta. Y también sirve para rayones de Sharpie o plumón. Fíjate que este sí sirve, siempre y cuando sea reciente la mancha, ¿no? Si ya tiene tiempo, ya yo creo que después de 2 días. Muy difícil, ¿no? Sí, porque penetra la fibra. Entonces, al momento de penetrar la fibra, ya lo que tienes que hacer, la solución que hemos dado nosotros es como unos sprays que venden de color en las tiendas de pintura. Dale un esprayazo, ¿no? O si es un poquito, pues igual puedes cortarle con una navaja, ¿no? Pero sí, cuando ya la fibra se absorbe, la mancha en la fibra, es muy difícil. Igual el Kool-Aid, igual el vino, ya si tiene mucho tiempo, ya está penetrado en la fibra, ¿no? ¿Okay? Pero si es reciente, sí lo quita. Es buenísimo. Las manchas de óxido también recientes sí las remueve. De hecho, manchas de óxido tanto del Terminator como el Finisher, ¿no? Porque el Finisher también las ha quitado. Sí. Okay. Muy bien. Entonces, ¿otra pregunta? Sí, aquí también Mekai Carlos dice que nos está sintonizando de Tijuana. Saludos. Hola, saludos. Saludos. Gracias por estar viéndonos. También mandan saludos allá a Fernando, nuestro colega
Sammy Sam Cárdenas dice, saludos, Fernando Pulex tiene los mejores productos. Saludos desde Tijuana. Gracias. Confirmo, confirmo. Muchas gracias, gracias por tu preferencia. Okay. Y tenemos también aquí a Yair, dice que si recomiendan Terminator para limpiar el cielo. Sí, se puede usar, ¿eh? Sí, con sí, una microfibra. Fibra. Una microfibra. Siempre una microfibra. Recuerda que el cielo es tratar nunca directo porque puede sobremojar la goma, ¿no? Y caerse. Es correcto. Entonces, una microfibra y le das. De hecho, también el carpet bomber sirve para el cielo, ¿no? Okay. Incluso he visto que lavan los motores con carpet bomber. ¿En serio? Sí. Ahí en YouTube miré un video y lo limpia bastante bien. Muy versátil. Sí, incluso alguien quitó. Bueno, aquí era sarro. De la carrocería, alrededor de la ventana, removió el sarro con el carpet bomber. Ok. Sí, es un producto, sigue siendo un producto alcalino, ¿no? El paso número uno, desmanchador, va directo. Ese no es diluible. El carpet bomber se puede dividir hasta 1.8. Fábrica te dice 1.8. En nuestra experiencia, nosotros recomendamos 1.4 máximo, 1.1 mínimo. O sea, por lo menos de aquí sacas otro galón, porque a veces las tapicerías que nos traen o que tenemos con los clientes son muy sucias. Pero si el problema no está tanto, 1.4 está muy bien, ¿no? Sí, sí. De hecho, en mi experiencia personal, digo, yo no detallo, pero utilizo todos los productos aquí para mi uso personal. Carpet Bomber no es tan necesario disminuir su dilución, o sea, llegar al 1.1. O sea, es bueno, pero aquí la clave es el paso número uno. Okay. Terminator, para mí, es el rey de los tres pasos. Uh-huh. Carpet Bomber, entre más concentrado esté, más espuma te va a hacer y más vas a tardar en retirar el exceso de producto. Entonces, 1.4 está perfecto. 1.4 está perfecto para mi gusto. Ok, ¿Mona, ibas a decir algo? No, bueno, aquí confirmando lo de Lizeth, que el Terminator para mí es... Uh-huh. Sí, es muy importante, pero les digo, no necesariamente si me salto uno, vas a trabajar más rápido si no te lo saltas, ¿no? Así aunque es. Sea como un pretratamiento. Y les decía, el Carpet Bomber es un limpiador especialmente para tapicerías y alfombras automotrices. No es un producto que no típica, que es de limpieza y lo usamos en el carro, ¿no? Uh-huh. Está diseñado especialmente para carros. Entonces, a diferencia del APC y del desengrasante, esos productos, como son muy químicos, muy, muy fuertes, sí. A veces quedan ahí los residuos en la alfombra, ¿verdad? Entonces te la hacen tiesa el textil, lo hacen tieso, o cuando te subes y que lo estás tallando, reactivas el APC o el desengrasante. Carpet Bomber no, eso es lo que tiene, es diferente la química, es para que no te haga eso, uh-huh. Te deja de hecho suavecita el textil. Nice. Ajá. ¿Otra pregunta? Sí, aquí tenemos de Angélica, nos pregunta... ¿Qué puede servir para remover el óxido de la tapicería? Ok, muchachas. Este y este, ¿ah? Sí. Primero y tercer paso. El Terminator y el Finisher. Pero, ambos lo han quitado, ¿ah? Pero. También, o sea, ¿qué tanto tiene ahí el. ¿Qué tanto tiempo tiene el óxido en la tela? Volvemos a lo mismo, o sea, cuando ya se penetra la fibra, se vuelve difícil de retirar. Además, el óxido debilita la fibra. Entonces, súmale que la fibra ya está debilitada. Entonces, entre más le talles tú con otro producto, sigues debilitando. Esa es la realidad. O sea, el óxido, cuando ya tiene mucho tiempo, la fibra ya está débil. Sí, siempre va a ser el tiempo, ¿no? Que está ahí la mancha, ¿no? Exactamente. Pero otra vez, nuevamente, son muy efectivos. Muy efectivos. Digo, nosotros cada vez nos sorprendemos más, ¿no? Lo que mencionaba sobre el carpet bomber que suaviza la tela. Yo limpié la sala de mi casa con el sistema de Rennie y con la máquina de vapor. Yo, la verdad, llegué a un punto donde me cansé. Es tedioso. O sea, mis respetos a los que detallan, mis respetos a ustedes que me están viendo y que cada fin de semana tienen en su agenda los detallados entre semana. No. De verdad, yo no podría porque lo intenté en mi casa, lo hice a medias y ahí fue donde miré la diferencia entre usar todo el sistema y querer tomar un atajo, ¿no? Inicié muy motivada, metí los tres pasos y aparte la máquina de vapor. Me cansé, la realidad es que me cansé. Así, a mí se me hizo más fácil trabajarlo con el cepillo a mano.
que trabajarlo con el taladro. Entonces me cansé, después pasé de utilizar los 3 pasos a utilizar 2 pasos. Dije, uf. Finisher, queda fuera. Utilicé hasta el carpet bomber y me cansé y nada más utilicé Terminator y máquina de vapor. Y la diferencia fue, donde no utilicé estos 2 pasos, se ve la diferencia. Quedó más limpio con los 3 pasos que con 2 que con 1. La segunda diferencia, cuando quité el carpet bomber y únicamente utilicé Terminator, quedó medio, que hubo, les hay como que raspaba, ¿no? Pero okay. Exactamente, sí. Sí, otro, hay que usar los 3 pasos, ¿no? Para eso están diseñados. Pregunta, Sí, aquí nos mandan saludos Fernando Bautista. Fernando. Buen Fer. Saludos, Fernando, siempre está en nuestros eventos. Muchas gracias. A ver, ¿cuándo vienes, Fer? Luego lo vamos a invitar. Ok, y el tercer paso es el finisher. Este producto también ya viene listo para usarse, no se diluye. Acuérdense, el único que se diluye es el carpet bomber, ¿no? Es correcto. Este producto está a base de peróxido. Entonces, nuevamente, eso lo que hace es, va a neutralizar estos 2 químicos. Igual, si no usaste estos 2 y usaste algún APC, algún champú, si terminas con el finisher, te va a hacer lo mismo. Te va a neutralizar cualquier químico que haya quedado de lo que usaste. Lo neutraliza, hace que ya no siga su efecto. Y aparte, si los malos olores a químicos que luego huele, que cuando limpiamos interiores con APC, o sea, con sangras antes, esto también lo elimina, ¿no? Okay. De hecho, malos olores, pues como decías tú, el gato era, ¿le echaste cuál? Finisher, ahí está. Finisher también, o sea, neutraliza el textil, neutraliza todo, mata bacterias, lo que hace que se vaya el olor, ¿no? Así okay. es. Muy bien. Ok, entonces, vamos a hacerles una demostración de estos productos, ¿ok? De cada paso, para que ustedes vean, tenemos aquí unos tapetes, uno sucio, uno muy sucio, y les vamos a mostrar cómo lo debemos hacer, ¿no? El último paso nada más sería ese, ¿no? Que al final lo vemos. Ok, entonces vamos a quitar estos de acá. Ok, vamos a usar las 2 diluciones, ¿cierto? 1-1 sí, y 1-4. Ajá, este de aquí... Miren, este el que tenemos aquí ya está diluido. Ese ya está diluido mitad y mitad. 1-1, así es. Entonces vamos a diluir 1-4 el carpet bomber. Que sería con este, ¿no? Sí, sí. A ver, voy a agarrar. Ok. Y ahorita vamos a hacer la demostración en el tapete. A ver, ¿quién de los que está viéndonos nos puede decir cuál es el primer paso que debemos emplear ahorita cuando vayamos con los tapetes? Primer paso, ¿cuál será? Antes que nada, a ver si alguien nos dice. No alcanzó a ver. Aquí comentan que el Terminator es buenísimo para limpiar cielos, con inyección 100 social también, ¿no? Hace su labor. Sí. Perfecto. El carpet bomber deja un color natural en las telas. Eso comenta aquí nuestro colega Cadena García. Perfecto, perfecto, muy bien. La versión que vamos a hacer ahorita va a ser, es 1-4. Eso significa que estamos echándole 100 mililitros de producto concentrado y le vamos a echar 400 mililitros de agua. Y eso nos da la dilución 1-4. Ok, ahí lo tenemos. Sí. Sí, agua limpia. El producto ya se lo echamos. ¿Con qué agua debo de diluir mi producto? De preferencia de garrafón. De preferencia. ¿Por qué? ¿Por qué se dice garrafón? Bueno, porque no trae tantos minerales como lo hace el agua de la llave, ¿no? Ahora, no es necesario que te digas a fuerzas, no. Si el producto lo vas a usar luego, le puedes usar de la llave. Simplemente si lo vas a almacenar o te sobró, se te puede echar a perder. Eso pasa con todos los químicos. Con todos, ¿eh? Ajá. Y además pierde efectividad, cierta efectividad del químico, ¿no? Sí. También. Sí, siempre. Siempre la dureza va a matar la efectividad del químico. Ok, pues entonces, ¿alguien puede responder cuál es el primer paso ahorita antes de empezar todo nuestro sistema? ¿Lo aspiramos o...? Ya lo dijiste. ¿Nadie latinó? No, sí. Nadie latinó. Muy bien. El aspirado. Primer paso antes de cualquier cosa... aspirar, porque igual nos ha pasado y sí hemos tenido clientes que van directo a echar el químico, ¿no? Entonces, imagínense, es como cuando decimos que si no descontaminamos la pintura,
como si estuviéramos trapeando sin haber barrido, ¿verdad? Entonces, nuestro primer paso va a ser aspirar, quitar todo lo que es la suciedad, polvo. ¿Listos? Vamos a aspirar esto rápido. Si no aspiramos antes de hacer el proceso, pues nos va, vamos a hacer más lodo de lo que ya está ahí. Exactamente, cochinero, cochinero, porque abajo hay un montón de polvo, ¿no? Va, okay, vamos, ¿eh? Estos son dos tapetes muy diferentes. Este está extremadamente sucio y este está medio sucio, ¿no? Pero son casos reales. ¿Eh? Ah, entonces aquí muy vamos mal. A usar el que es la dilución, la 1-4. 1-4, ajá. Que va a ser este. Pero empezamos primero con nuestro. Okay, va a ser este. Uh-huh, este. Otro y vamos a ponerlo así para que no tape la, no te tape aquí. ¿Okay? Muy bien, entonces ya aspiramos. Y el siguiente paso es nuestro Terminator, que esto va a aflojar las manchas. Levantar. Si hay cualquier mancha orgánica como vómito, excremento. ¿Sí se alcanza a apreciar? Vino. Lo van a mover, ¿ok? Muy bien. Igual podemos dejarlo actuar unos minutos. Sí, de preferencia. Ah, de preferencia ¿cuántos minutos? ¿No? De ¿unos tres? 3 a 7 minutos. Uh-huh. Un ejemplo, pues te lo podemos dejar unos 3 minutos. Ya en la prueba del que está más sucio, pues unos 7 minutos. Así es. Entonces vamos a dejarlo un poquito. Ah, y nuevamente, no, también puedes, también dice Piñanes que a veces cuando están muy sucios puedes aplicar el desmanchador y de ahí ya irte al carpet bomber. ¿Verdad? En este caso, como si está manchado, hay que hacer los pasos. Los tres pasos, ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para agitación? Después de aspirar, sigue Terminator y agitación. ¿Qué significa agitación? Ocupamos cepillos, ya sea cepillo para taladro, cepillos manuales, ¿qué otra cosa? Toallas pueden ser, ¿verdad? Aquí tenemos un cepillo para mascota, nada más lo pusimos para que vieran. Por muestra que tengo. A ver, ahí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Este cepillo para la mascota es muy bueno, ¿no? Cuando tienen muchos animalitos, pues nada más simplemente van raspando lo que es el textil, ajá, y los pelitos se van juntando, ya nomás los aspiras, ¿verdad? Entonces, algo muy, muy, muy económico y versátil y eficaz, ¿no? Bueno, entonces tenemos todo esto para empezar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer, mana? Ok, entonces ahorita ya vamos a empezar con nuestro proceso de agitación. Ajá. Vamos a utilizar el taladro. Muy bien. Ok. ¿Lo puedes detener? Sí. Claro que sí. Gracias, mira. Muy amable. Le voy a dar a la mitad nada más para igual para que se vea la diferencia. Para ir a diferencia. Uh-huh. Es la parte más sucia la de acá. Perfecto. Si no tienen este cepillo, recuerden que lo pueden hacer simplemente con cualquier cepillo manual, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos uno que es de pelo de caballo, que es muy fino, y otro con cerdas más duras de nylon, ¿no? Entonces simplemente es tallarle. Esto es fácil de agitar, y ir soltando la muda. Si hay una mancha específica, supongamos que aquí está una manchita, recuerden que sus cepillos y estos manuales normalmente están diseñados también para que talles. Talles con otras partes del cepillo, mira, como por ejemplo esta esquina. Si aquí estuviera alguna mancha local, tú puedes sacar el mango y tallarle. Y después con una microfibra o una toalla lo vas quitando. ¿Okay? Si hubiera una mancha a lo mejor de mostaza, ¿no? Si hubiera una mancha de mostaza, supongamos que yo estuviera, ahorita no tenemos ninguna, bueno, ahí hay varias. Le echamos producto,
agitamos con lo que es la otra parte del mango. Y levantamos, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Uh-huh. Ok, entonces voy a limpiarla ahí. Yo, a mí me gusta... Otro método, ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque se me acomoda, porque es más cómodo de estar con la mano, ¿no? Sí, aparte ahí te estás ahorrando... Estás teniendo, aparte estás succionando toda la mugre, ¿no? Dime. Aquí tenemos un comentario de Alejandro García. Ajá. Dice que a él le ayuda mucho masajear el Terminator para que penetre bien en las fibras donde está el área más sucia. Así por sí solo elimina la mancha en ocasiones, ya ni Carpet Bomber necesita. Perfecto. Muy bien. Ese es un excelente desmanchador. Sí. ¿Okay? Esta técnica que está utilizando Mona, repito, es muy buena. Está usando la fuerza del cepillo, uh-huh, pero está usando la microfibra como si fuera una extracción. Ok, ahí está. Ajá. Es igual si la... Otra bondad que tiene este sistema es de que no deja la tapicería y la alfombra muy mojada. O sea, está casi seca, ¿no? Entonces, otra ventaja contra extractoras, a lo mejor, vapor, que puede dejarla más húmeda, ¿no? Muy bien, entonces vamos al paso número 2, ¿no, ma? Sería nuestro carpet bomber diluido 1-4. ¿Era ese? Sí. Sí. ¿Ah? Sí, este, sí. Era el, este era el 1-1. Okay. ¿Ah? ¿Qué diferencia o qué ventaja ves contra el clásico sistema de desengrasante y champú para tapicería? ¿Perdón, otra vez? ¿Qué diferencia, ajá, y qué ventaja ves sobre el sistema, el clásico de exactamente, desengrasante y champú contra este sistema? Bueno, este sistema está diseñado especialmente para automóviles. El otro, uh-huh, obviamente ya sabemos que lo que dijimos, un desengrasante... Eso está hecho para que el textil del automóvil no se dañe, uh-huh, quede suave, no se siga deteriorando, ¿no? Uh-huh. Repetimos, el champú, tenemos un champú, por decir, el Carpet Shine, que es muy bueno, uh-huh, es muy bueno, ¿no? Hace mucha espuma, esa es, sí, también la diferencia. Uh-huh. Este producto no hace mucha espuma. Uh-huh. El tradicional que nosotros usamos es Hot Stuff o Yellow Extreme, que es el desengrasante, lo mezclamos con champú, con Carpet Shine, y hacemos espuma, y esa espuma le damos, queda un poco más mojado, uh-huh, sobre mojado, ¿no? O sea, queda más mojado, el químico en realidad no trae la misma química que esto, ajá, esta química es más lo que habíamos dicho, que el textil más seco, pero funciona, o sea, también te va a funcionar siempre y cuando al final uses el finisher, ¿no? O sea, el finisher, si tienen el otro sistema, finisher, hay que usarlo al final, ¿okay? Una persona que no sabe, que no está... capacitada realmente para la limpieza de tapicería, ¿podría dañar la tapicería utilizando Yellow Extreme o Hot Stuff? Claro que sí, si lo diluye mal, uh-huh, si lo deja mucho tiempo ahí sin extraer, si deja demasiado producto, si lo sobrepone producto, le echa de más, lo va a dañar. Ok. Y estos productos son mucho más seguros. Otra vez, el es como la pulidora orbital. Ándale, como la orbital contra la rotativa, ¿no? Dale. Sí, que, eso sí, es muy importante lo que dice Liz. En una alfombra totalmente dañada y súper sucia, hay que meterle desengrasante, Hot Stuff o Yellow Extreme, ¿no? Porque a lo mejor estos van a... Yo la verdad pienso que si no puedes salir con el Terminator, ya hay que cambiar de alfombra. Ok, fíjate. Sí. Bueno, tienes razón. Yo sinceramente, todo. mi fe está en el Terminator. Ahí. Definitivamente. O sea, ahorita que estás diciendo que una tapicería muy sucia, Yellow Extreme, hashtag, no. Yo no. Le vas más a Terminator. Yo le voy más a él. Okay. Yo también. Sí. Sí, sí, y ese es engrasante. Pegamento. Con este. Me tocó una ocasión en el, ¿cómo se llama? ¿Qué bajas? El retrovisor. Esa. Y como que le arrancaron, tenía una etiqueta. De okay. seguridad, no sé, se la quitaron y ese pegamento que quedó yo se lo retiré. Con ese. Fíjense, es que el otro, el desengrasante y el APC es no, eso, All Purpose Cleaner, ¿no? Uh-huh. O sea, es para todo, es para motores, para llantas,
para tolvas, para partes mecánicas. O sea, son productos más agresivos, ¿no? Entonces, este sistema es mucho más noble, ¿sí? Especialmente para tapicerías. Bueno, aunque dices que lo usan para otras cosas, Alice. Sí. Mira, y aún así con esa dilución que tenemos, como tú comentas, la espuma ahí está. Aquí está 1.4, ¿no? Y sigue siendo bastante espuma. Sí. Aquí ya no se nos va a ver tanto nuestra suciedad por el tipo de microfibra, pero de todos modos sigue arrancando suciedad. Ok, muy bien. Y el olor es agradable, ¿eh? No es molesto, a diferencia si usas un... El de Carpet Bomber. ¿Naranja? ¿Cítrico? Cítrico. Cítrico. Ok, perfecto. Entonces, aquí está el segundo paso. Y ya nomás terminamos con nuestro finisher, que sería el tercer paso, ¿no? Y si ya quedó limpia nuestra área, pues ya no le veo la necesidad como que darle otra pasada, ¿no? Aplicarlo nada más. Sí, lo aplicas y lo dejas y lo... Un ejemplo para que impregne bien. Poco, ¿eh? Y aquí también es recomendable ese cepillo, ah, ¿no? Ah, sí, este lo podemos utilizar. Lo que es el pelo de suave, nada más para que... Y bueno, ahí lo vamos a dejar y al rato vemos los resultados, ¿no? Lo comparamos. Entonces vamos a ir entonces al otro, ¿no? El más sucio. Bien, el bueno. ¿Te vamos a preguntar? Sí, aquí pregunta Ramsés si el Terminator sirve para chicle. Sí, chicle. Yo ya lo tengo comprobado. Chicle. ¿Cómo lo hiciste ahí en el chicle? Le apliqué directamente. Ajá. Y lo dejé por 7 minutos. Okay. Y empecé a remover con... Creo que usé el sí, el manguito. El manguito este. Ajá. Sí. Y removió muy poco, le volví a hacer como... Le puse como tres aplicaciones, pero, o sea, no batallé tanto. Ok, pues. ¿Te lo deshizo? Sí, me lo fue deshaciendo. Ok, así en pedacitos. También puede ser con una navaja de plástico o una espatulita de plástico. Sí, ¿no? Eso puede. Okay. Pero fíjense, el cepillo este que a veces no sabemos, es mágico, o sea, lo hacen adrede para que te pueda servir como una superficie sí, para tallar. Sí, okay. Sí, ¿ah? Es la parte del mango, ¿no? Ajá. E igualmente también esta parte de la harina puedes usar igual para tallar. O sea, está esto para pequeñas o esta parte para áreas más grandes. ¿Ok? Muy bien, vamos a aspirarlo entonces. Ajá, paso número 1. Aspirar. Ver, bueno, ¿lista? Ahí va. Sí, aquí estamos experimentando en tapetes que llegan de verdad, ¿no? Todos bien sucios. Digo, vamos a ver. Este es el tapete de un mecánico, yo creo. Un mecánico, vamos a ver hasta dónde nos funciona. Obviamente, cuando quedan un poco sucios, hay que darle otra vez otro paso más, etcétera. Pero pues aquí está la evidencia, ¿no? Lo real. Muy bien, Mona. Entonces, aquí vamos a usar la dilución 1-1, mitad y mitad. Porque está muy sucio, ya, pero empiezas con tu sucio. Terminator, ¿no? Ajá. Bueno, eso ahorita lo dejamos. No va. Entonces vamos a... ¿Qué es la mitad? Sí, okay. La mitad. Uh-huh. ¿Lo prefieres así o así? Si yo lo prefiero así. Ajá. ¿Así? Ok. Ese sí lo vamos a dejar un ratito más para que... Para que actúe. Mientras, si tenemos alguna pregunta, aprovechando para que trabaje un poquito el producto.
¿Qué más tenemos ahora? Y te compré un corrido. Se me olvidó traerla yo. ¿El qué? Necesitamos asistencia. Una microfibra húmeda. ¿Con la jarrita? ¿Qué es lo que ocupas? Una microfibra húmeda. Bueno, yo te lo hago. Para la extracción, cuando está muy sucio, Montserrat sí, combina con... Ok. Sí, fíjate que otro método que yo vi que aplicó el maestro Alonso en Mérida fue que echaba el sistema, antes de aplicarlo, uh-huh. mojaba con agua un poco la superficie. Okay. O sea, antes de aplicar el primer paso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también me llamó la atención, ¿no? A ver, ¿está bien así? Sí. ¿Donde entra el cepillito? Ok. ¿Está bien? Entonces, ahí, ¿te echo más ahí? Sí. A ver. Y se te mojó el zapato. No importa. Es Terminator. Listo. Ahí está. Gracias. Me imagino que él hizo eso también para lo mismo que están diciendo ustedes, ¿no? Como para que afloje un poquito y absorba más la toalla, ¿no? Cuando sí, la estás, absorbe más. Cuando la estás extrayendo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Déjenos sus preguntas acá en comentarios, colegas. ¿Qué le damos si quieres? Le damos. Bueno, vamos a... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado como dos minutos, pero siempre es lo que se recomienda. Ahorita le vamos a avanzar, vamos a ver los resultados. Pero saben que entre que lo dejen 7 minutos está bien. Pura grasa, ¿no? Sí. Estaba hasta dura, se sentía duro. Creo que el concepto de la mitad de Monse es 3/4. A ver, ¿sabes qué? Esa está muy suave. ¿Dónde dejé? Ah, aquí. Uh-huh. Voy a tallar con esta. Mira. Okay. Tomás, ¿quieres el...? Este. Sí, yo creo que lo vamos extrayendo, porque está como... Eso se pasa corre. Cuando se está corriendo, entonces lo que ocupamos es estarlo extrayendo para que se vaya eliminando del textil. Ahí está una manchita. Sí. Era tan fuerte la mancha de aceite que ahorita que lo empezamos a agitar, empezamos a expandir todo el aceite. Ahora, aquí la clave es, con la misma toalla, estarlo extrayendo, ¿no? Que se venga la toalla para irlo retirando. Mira ahí todo lo que le sale. Sí, le salió. Sí. Aquí en esta parte. Ajá. ¿Se fijan cómo es tan importante tener la toalla a la mano? O sea, esa es... Viene siendo como cuando las extractoras, cuando inyectan el agua y que lo succionan, no tenemos esa máquina, la toalla hace la función de eso, ¿no? O también podemos agarrar la aspiradora
y meter la aspiradora. Nos comenta ahí, Valdés, que él humedece primero la alfombra un poco antes de utilizarla con productos que tienes. Exactamente, eso es lo que también vimos allá con el maestro Alonso en Mérida, que él también siempre la humedece primero. ¿Cuál es la razón por la que lo hace él, Yair? Si nos puede decir. A ver, Yair, compártenos. Aquí nada más nos dijo que él lo recomienda bastante. Ajá, ¿por qué recomiendas mojarlo antes de empezar con el primer paso, perdón? Y esperamos la respuesta de Yair. Ajá. También saludos a José Luis Castro, manda saludos desde Sinaloa. Saludos. Desde Sinaloa. Mira, fíjate, pero... Saludos a los chinolas. Pero fíjense cómo ya se está empezando a ver la diferencia, ¿verdad? Y este sí era un tapete... nivel extremo, ¿no? O sea, si manual está quedando muy bien, ahora sí tenemos la máquina de inyección-succión, la de vapor, pues... Sí, yo creo que le damos una más, ¿no, mono? Sí, de hecho sí, más que... Una más. Con la luz se ve más dónde están las manchas. Sí, acá. Es acá. Ajá. Vamos a darle uno más. Lo voy a enjuagar ahí. Jorge Cortés de Acapulco, Guerrero, quiere saber qué químico logró sus resultados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? No, te das la vuelta para acá, por Tijuana. Fue Terminator. Ese fue el producto que dio el resultado hasta el momento, ¿no? Falta terminar el proceso. ¿Qué te pasa en el primer paso, Jorge? Aquí utilizamos bastante Terminator. ¿Por qué? Porque las manchas eran extremas, ¿no? Eso es totalmente aceite. Yo creo, la verdad, que si hubiéramos dejado actuar el Terminator como lo teníamos que hacer, no necesitábamos recargar de producto. Pero aún así no se me hace que estemos utilizando. Pero es más de lo normal. Muy bueno. Buen punto. Bueno, nos pasamos al paso número 2. Mira, el que todavía sigue, sí. Ahí como que lo aplasté. La aspiradora. No eran los guantes. Los guantes están a lo mejor, ¿verdad? A ver, espera. Los tengo sucios. Eran tus guantes. Ah, porque estaba agarrándolo por acá, sí, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien. Ok, ¿y este trapo? ¿Cómo va la diferencia? ¿A cómo vamos? A ver, hasta ahorita. Paso número 1. ¿Quieres meterle? No, ya no le metemos la aspiradora, ¿eh? No. Ok, entonces okay, vamos con el paso número 2. Nuestro paso número 2, que es el carpet bomber. Diluido 1-1, ¿eh? Diluido 1-1. ¿Todavía lo necesitas? Sí. ¿Cómo? El agua. Ah, ya mucha acá. Agua. ¿Qué quieres? ¿Lo enjuago? Sí, ahí está bien. Algo importante, colegas, es de que los guantes, recuerden que siempre debemos usar guantes. Aparte de que nos vemos profesionales con nuestros clientes, debemos cuidarnos porque todos estos son químicos. Entonces, los químicos siempre van a afectarnos y tenemos contacto directo con la piel. No son nocivos, a lo mejor no hoy, mañana, en un año no pasa nada, pero a la larga son químicos. Entonces, hay que usar guantes, ¿no? Uno piensa que a la larga... se acostumbra a la piel, pero no. No se acostumbra. No hace callo. ¿Qué tiempo llevamos, Mel? Ya, de hecho, llevamos a 5:45. Llevamos 45. Muy bien, ok. Ya me lo terminamos. Ya está agarrando su color el tapete. Uh-huh. Sí, recuerden no que vamos a tener la rifa del cupón para intercambiarlo en detailers.mx. Así que recuerden, detailers.mx es nuestra tienda digital, la tienda digital de Pulex. Vienen muchas sorpresas para la plataforma.
vamos empezando ahí poco a poco, les vamos a ir haciendo llegar más cupones, más especiales. Por lo pronto ahorita tenemos este descuento directamente en plataforma de $500. Con un código, ¿no, Mel? Se va a dar un código. Así es. Así que estén atentos para ganarse el código. Por aquí tenemos otra pregunta. Ajá. Comenta Víctor. Hola, Víctor Grande. Dice que si tienen algún producto para el cuidado preventivo de una capota de lona de un auto convertible. Se le puede poner el ya sea Fabric Coat, el Epic Fabric Coat o el Epic Fabric Leather. Perdón, Epic Leather Coat. Fabric Coat o Leather Coat. Es de Malco. De hecho, vamos a ver la aplicación del Fabric Coat, que es para los textiles y para las alfombras. Vamos a ver su aplicación y tenemos la versión también en capotas que son más como de cuero, vinil, como vinil, ¿no? Más bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está. La diferencia es bastante. Es bastante. Entonces, nuestro paso número 3, el último, ya dejamos limpio aquí, que removimos lo más que se pudo, es neutralizarlo, ¿no? Muy bien. Lo neutralizamos. Vamos a neutralizar, vamos a eliminar cualquier mal olor. Y se acabó, ahí lo dejamos. Pues sí. Saludos, Memo, desde Palm Springs también. Memo Salazar. Ah, hola, saludos, Memo. Memo. Gracias por vernos. Ah, ya contestó aquí Yair, a ver qué nos dice. Dice que lo recomienda porque ayuda a retirar las manchas superficiales y le ha tocado que si lo aplica directamente llega a decolorar la alfombra. Por eso se previene con un poco de humedad, de preferencia vapor. Ok, muy bien. Nunca me había tocado que decolorara. Ajá. A mí tampoco. Todos los químicos, todas las fábricas y pues también nosotros lo recomendamos, que acuérdense que siempre hay que hacer una pequeña prueba en un lugar donde no se vea, ¿no? En una esquinita por ahí, porque sí, puede pasar, ¿no? Puede ser que el material del textil es muy, muy delicado y lo manche. Fíjense, pero ahí está la prueba. ¿Esto en cuánto tiempo va a secar, Mona? Te doy unos 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Muy bien. Contra a veces cuando le metemos agua de más, que dura hasta 8 horas, ¿no? O un día y luego se apesta, ¿no? Horas. Horas. Y se apesta, aparte. No, de hecho, si lo tocas. Ya está casi seco, ¿no? ¿Ok? Sí, bueno, entonces, de hecho, sí. Le doy 10. Yo creo que hace más la diferencia todavía que en este otro. Acá tenemos el otro tapete. Pero bueno, como el color acá está súper extremo, lo que es el aceite y la suciedad. Sí. Aquí lo estamos viendo mucho más claro. Aquí pregunta José Luis Castro, aprovechando, dice que si le pueden compartir un rango de precio de cuánto se cobraría un servicio como este, utilizando sus productos. ¿Cuánto recomiendas, mamá? Por ejemplo, un interior, ¿no? Un interior completo de un sedán. ¿Puedo? Así de sucio. Voy a dar el precio, ¿verdad? Yo detallé, pues, ya hace como unos 2 meses un auto que venía así muy, muy sucio. Uh-huh. Fueron 3,500. 3,500 y usé este sistema. Muy bien. Está hablando, Mona, del detallado interior general, ¿no? Puro interior. Te está hablando de rejillas de aire acondicionado, de las tapicerías, alfombras, los plásticos. Se todo, aplicó, ¿no?, el sellador. También ahí está la cuestión, esta cuestión es muy importante, el estudio de mercado, no sabemos dónde te ubicas, pero es importante que revises los precios, para que, también no porque cobres más barato, vas a traer más clientes, el cliente siempre te va a llorar por el precio, pero mi sugerencia es primero analizar cómo está el mercado, analiza el mercado, establece tu precio, un precio que sea justo. ¿Por qué? Porque le estás metiendo producto de calidad. Es para eficientar tiempo, pero estás cuidando la tapicería de tu cliente. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, sí. ¿A qué precio aquí de Tijuana me parece bien? 3,500, 2,500 arriba, ¿no? Sí, ojo, puro interior, porque muchos puro ya interior. Te incluyen el exterior. Sí, no, aquí es puro interior. Exterior es aparte. Ahora, otra pregunta que va relacionada. ¿Cuánto nos gastamos, Mona, promedio en un sedán, por ejemplo, del sistema? ¿Cuánto nos gastamos de Terminator? ¿Cuánto de Carpet Bomber? ¿En onzas? ¿En onzas?
¿Unas 3 onzas de Terminator? ¿Para un sedán? ¿Un sedán? Que, bueno, es que si viene así, pues no, pasa un poco más, ¿no? Yo recuerdo 8 onzas Terminator. Ajá. Y del Carpet Bomber, pues es, no es tan, pone como que la mitad. Porque pues yo creo que ese Terminator es lo que más utilizas. Ajá, que son 8 onzas. Utilizo, uh-huh, más o menos. Okay, muy bien. Unas 8 onzas. Ya, pues el finisher, pues, sí, también es lo poco, final, como es dos muy poco. Onzas, ¿no? Uh-huh. A lo que vamos es de que el sistema es muy económico para los que se dedican a hacer detallado. E igual que si tú lo haces para tu carro, es un producto muy económico. Sí. Lo tenemos en presentación de 16 onzas, que ya vienen los productos listos para usarse. Bueno, el Carpet Bomber ya viene listo para usarse. Y tenemos lo que son los galones, que ya son los concentrados. Bueno, el Carpet Bomber es concentrado y los otros no se diluyen. Obviamente conviene más comprarlo en galón, pero sí. Si eres aficionado, si lo es para tu carro, si es para algo sencillo, que no son muchos carros, te recomendamos las pintas, ¿no? Que son 16 onzas. Okay. Yo sí me iría de lejos a compra el galón, adquiere el galón. Okay. Porque lo puedes utilizar también en tu casa, o sea, en el hogar lo puedes aplicar, uh-huh, en la sala. Si tienes comedor, digo, no he visto actualmente que las sillas que todavía tienen el colchoncito, okay, pero sé que las existen. Lo puedes utilizar. O sea, sí, puedes usar para muchas cosas, para la ropa, ¿no? Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer el último paso, que ya es la protección. Vamos a hacer nuestro fabric coat de Malco. ¿Dónde está el producto? ¿Lo tenemos? Sí, me lo robé. Ok, este producto es el sellador. Este es cuando terminas tu limpieza. Ojo, la superficie a tratar debe estar seca. Eso es a lo mejor lo que tenemos que esperar. Con este sistema, como dijo ahorita Montse, en 15 minutos llega hasta lo seco. Entonces, rápido. Si fuera un sistema ya que echaron mucha agua, tienen que esperar a que seque para que agarre el producto, ¿no? Entonces, este producto también es base agua. Lo que va a repeler lo que es el líquidos, uh-huh, la suciedad, las manchas. Obviamente, es un producto preventivo. No significa que va a estar ahí para siempre. Si lo protegemos y se te cae ahorita, nieve, un jugo, tienes tiempo de removerlo, pero en esa superficie ya disminuimos la capa protectora, ¿no? Entonces, hay que estarle volviendo a aplicar. Este producto, o sea, no es para siempre. Igual si estás subiéndote el carro y siempre lo estás tallando, pues lo vas quitando, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, bueno, aplicamos en una área en todo y lo dejamos ahí también, te hacemos la rifa y al final hacemos la prueba, ¿no? O creo que uno ya está tratado. El derecho. Bueno, entonces aquí si quieres les enseñamos cómo se aplica. No, es acá, está ya. Oh, sí, este está seco ya. Este está seco. Sí. Ah, ok. Entonces, pues, la prueba aquí de cómo se aplica. Está. Ajá. Ah, okay. Y aquí ya está, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, ok. Bueno, para pues hacer la prueba. Entonces va a ser de este lado. Yo la vez pasada me equivoqué, pero estoy segura que ahora sí está de aquel lado. Pues si nos equivocamos, no le cambiamos y ya. Ay, este producto también viene listo ya para usarse y está sprayado nada más. Para un lado y luego para otra. ¿Pregunta? Sí, aquí Ramses nos hace una pregunta. ¿Sí conviene usar este sistema con máquina de vapor y con máquina de extracción o no tiene caso? ¿Qué, cómo sería el proceso? La limpieza es todavía más rápida y mejor. Pero si usamos en la de inyección-succión, omitiríamos el carpet. Sí, exactamente. Bueno, si usas el sistema con tu máquina de extracción, solamente usas agua. Agua para extraer al final, antes del finisher. O sea, la extracción vendría siendo como tu toalla, ¿verdad? Entonces, obviamente, la extractora está más potente porque está inyectando el agua y la está chupando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, te está limpiando más. Entonces, sí, o sea, si tú usas tu Terminator, agitas, luego usas tu Carpet Bomber, agitas y luego le metes la extractora nada más para extraer con poquito enjuagas y luego secar, te quedan muy bien. Y al final le echas el finisher. Entonces, sí, y también con vapor, es lo mismo. O sea, sí lo puedes usar y te va a dar muy buenos resultados. Y lo que estamos demostrando ahorita es si no tienes esas máquinas. Ok. Y si no está muy sucio, ¿no? Y si no está muy sucio, exactamente. Si no está muy sucio, ¿para qué le metes extracción, verdad? ¿Para qué le metes agua? ¿Para qué lo sobremojas? Ok, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí ya le apliqué yo un poco del Fabric Coat. Y también es muy importante apoyarnos de un cepillito de fibras suaves. ¿En qué nos va a ayudar el cepillito? Bueno, le ponemos un poquito también para no retirar el que ya aplicamos aquí, para que el producto vaya impregnando en todas las fibras, o sea, quede bien, 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 bien adentro lo que es el producto.
¿Cuántas personas tenemos, Mel? Ahorita tenemos 14 conectados. Perfecto. Ya vamos para la rifa. Y listo. Llamero. Ahí está. Ya eso lo dejamos ahí. Es todo lo que tienen que hacer. Así de producto. No es necesario. Seca, no es necesario sobremojarlo, no. Es poco nada más. Es poco nada más. Y como te comento, ponerle al cepillo, porque si nada más le metes el cepillo, lo que tú aplicaste ahí, te lo vas a traer con el cepillo. O sea, lo aplicas al cepillo y ya le das, ya es todo. Y hay que dejarlo secar. Entonces, para, ahora sí que, para que quede mejor todavía, pues una segunda aplicación está muy bien. Okay. Con una es suficiente. Pues una, pero ya sí, por ejemplo, si es tu carro a lo mejor y lo quieres tener bien protegido, pues le echas dos, ¿verdad? Dos capas. Pero con una es suficiente. Creo que si fuera mi carro, yo no le pondría las dos capas el mismo día. Después, o sea, si con una estoy ya cubriendo las fibras, se lo pongo, no sé, o sea, ya después. Al mes. A lo mejor al mes lo aspiras y le vuelves a poner otra, ¿no? Sí, okay. No me quemo el cartucho antes. Bueno, entonces vamos a la prueba. Este lado ya está tratado. Sí, ya está tratado. Ajá. Se supone, es correcto. Vamos a ver si nos equivocamos. Ahí se va a ver, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que tienen que observar aquí? El efecto hidrofóbico y el encapsulamiento del, okay, del agua, ¿eh? Del líquido. Del líquido. Tengo miedo, es cierto. Ahí va. Ahí está, bien. Esto significa que está protegido, ¿no? Si pueden ver, ahí están las bolitas. No lo muevas. Ajá. Bueno, no quiero me dices mover. Que quiero hacer algo al final. A ver, ¿qué quieres hacer? El modo o el uso correcto de cómo retirarlo. Ajá. ¿Ok? Para retirarlo, muchachos, no es así. A ver, Mona, ¿puedes hacer nomás una parte para ahorita que vean cómo se escurre? Para retirarlo, ya cayó jugo, café, lo que sea, agua. Para retirarlo es así, de esta manera. ¿Ok? Uh-huh, de esta manera. Para succionarlo, ¿no? Ajá, así. No así, porque es, vamos a empezar a retirar lo que es la protección. Y vamos a hacer esto, mira, para que vean cómo también cómo resbala, ¿no? Y cómo se quedan ahí, entonces ahora sí le damos. Pues ya. Ok, esto también ustedes, detalladores, lo pueden cobrar muy bien a sus clientes, o ya sea que lo incluyan dentro de su paquete de interiores, pero obviamente hay que costearlo, ¿no? Bien, si tienen pregunta? Hijos, está perfecto este producto. Para hijos está muy bien, sí. ¿También? Sí, la verdad es que sí. Para las salas, para las sillas, para todo. Te ayuda bastante, te mantiene más limpio también la superficie. Incluso les mandan saluditos desde La Paz, Baja California, Edgar Majaica. Edgar. Ay, saludos, Edgar. Calorcito en La Paz. Qué rico, ¿no? Playita. Bueno, aquí también. Bueno, o sea, qué rico la playa, nada no, más. Ok, amigos, pues como ven, el sistema es muy, muy suave, muy, muy versátil, muy fácil de usar. No sé si tienen alguna otra pregunta, con gusto la respondemos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Exactamente, la versatilidad es una de las cosas que más me gustan de todo el sistema. Digo, yo sé que estamos hablando de marcas diferentes, pero se complementan muy bien. Se complementa muy bien. En una ocasión nos compraron fabric coat de un hotel para colocarlo en las cortinas de las habitaciones. Fíjate. Entonces, lo podemos utilizar casi en cualquier industria. Todo lo que sea textil. De hecho, hasta en la ropa, en los tenis. En los tenis también los pueden poner y también hace el efecto. Ah, yo alguna vez se los puse estas botas. Sí, sí, sí. Te lo mantiene limpio más tiempo, ¿no? Sí, si quieres mantener un Levi's y no lavarlo, lo puedes, no es cierto. También, ¿no? Ya no lo lavas, ¿no? No lo lavas en 3 meses, no es cierto. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta o pasamos a la? Sí, de aquí yo creo que pasamos a la rifa. La rifa. Bueno. Ya son 6 en punto. Perfecto, pues muchas gracias que nos estuvieron viendo hasta ahorita. En agradecimiento vamos a dar este cupón de $500 para que compren en la plataforma de detailers.mx, www.detailers.mx, ¿no? Y la pregunta, la dinámica va a ser, Mel, ¿qué vamos a hacer? A la primera persona que nos responda la siguiente pregunta, ¿verdad? Que la responda bien. ¿Okay? ¿Cuál es la pregunta, Liz? La pregunta, muchachos, es ¿para qué nos sirve cada producto del sistema de interiores? Ajá, ¿cuál es el paso 1, el 2 y el 3 y para qué funciona, ¿no? Ya los revolviste, ¿eh? Hay que revolverlos a ver si sabes. Así. A ver, sí, ¿dónde quedó? A ver, ¿cuál es el primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Y para qué?
el primer comentario se lo va a llevar. Aquí lo van a ver ustedes al mismo tiempo que nosotros. A ver. ¿Se puede utilizar Terminator en piel? Sí. Sí, sí, sí lo han usado. En la piel lo que sí se recomienda también, además, es como, primero la microfibra. Uh-huh. Una microfibra y también las pruebas, porque pues la piel es diferente, ¿no? O sea, para piel tenemos otro producto, que también es el Express Interior Cleaner, de PNS, que ese es más recomendable todavía, pero sí, sí se puede usar, nada más con mucho cuidado, ¿no? Pero puede dañarla. Ok, muy bien. ¿Tú en tu experiencia, clientes lo han usado en piel? No me ha tocado. Es que mucha piel... Yo lo utilicé en piel. Sí, mucha piel ya es como vinipiel, ¿no? En vinil sí funciona bueno, muy bien. Bueno, yo lo utilicé en calzado. Ok, ¿cómo lo usaste? ¿Con microfibra o lo echaste directo? No, fue en este caso con una esponjita. Lo atomicé en la esponjita, levemente. Bueno, pero era piel protegida. No, era como tipo baqueta. ¿Era baqueta? No. Ah, ok, porque si es baqueta, ahí es donde puede mancharla. ¿Parece baqueta? Bueno, discúlpame, pero bueno, no sé. A ver, amigos, por ahí nada más comentó que el paso uno es el Terminator. Ayúdenos en comentar por el corte. Para qué sirve. Posiblemente. El paso uno, paso dos y paso tres. Ajá. Y ahí nada más comentó que el paso uno es el Terminator. Ok, son pero los tres tiene, pasos, que nos digan los tres pasos. Y para qué sirven. Vamos, sí. O no explicamos, a lo mejor no hicimos buen trabajo, ¿eh? No lo. Híjole. No lo pudimos transmitir. No sé, yo me acuerdo que muy bien dijimos, este paso contiene enzimas y sirve para esto, y este paso para esto, y el otro paso para esto, y te elimina el olor a la pipí de gato. Yo me acuerdo que sí explicamos bien. O sea, más de prestaron o no prestaron atención. Y aparte la demostración fue otra explicación. A ver. Hay creo que era una pista. Pero hay compañeros que sí utilizan el sistema, entonces ¿dónde están? Jair, bueno, yo creo que se nos desconectó porque Jair lo utiliza. Exactamente. Bueno, vamos a darles vamos a dejarlo en orden. Ese es el orden que va. No. Ahí están. Esa es la pista. Dijimos, presten atención. Toda la transmisión. Va a haber preguntas. Sigue estando bien, obvio. Hasta el primero y el tercero, ¿no? Nada más recuerden, estamos hablando del sistema, no de todo lo que mostramos. Preguntamos del sistema. Aquí tenemos dos marcas, así que una marca sale sobrando en esta respuesta. A ver, ya tenemos aquí un mensajito de Memo. Ajá. A ver, él comenta Interior Cleaner, Carpet Bomber, Terminator y sellador con Epic. Lo agarré empezado el video, dice. Híjole. Es Memo, ¿verdad? Sí. Ok, la pregunta es nada más, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el número uno de aquí de lo que hicimos ahorita? Sistema interior. El sistema de interior de Rennie de PNS para lavado manual. Ok, ya tenemos aquí. Ajá. Pelea, nos llegaron dos mensajitos rápidos. A ver. Ramsés dice que primero Terminator es para eliminar las manchas más fuertes. Ajá. El segundo Carpet Bomber para terminar de hacer la limpieza. Y neutralizado el Terminator. Y último el Finisher para eliminar olores. Y terminar de neutralizar todo el sistema. Ahí está. Ya lo tenemos. Ganador. Leí escuché dos veces neutralizado. Sí, neutralizar. Sí, ok, pero es diferente. Ajá. Ok, ¿utilizó neutralizado en Carpet Bomber o entendí mal? No, al final. O sea, sí lo dijo bien, pero mencionó otra vez en el neutralizado, creo que en el Terminator, pero terminó con el producto. No, corrígeme, yo entendí que también el Carpet Bomber neutralizaba. No, pero sí está bien, es el ganador, Romel. Sí. Felicidades, okay. Ramsés. Felicidades. ¿Dónde, Ramsés? Ramsés. Lumpan, dinos en los comentarios de dónde nos están viendo. Creo que ya nos había colocado arriba, ¿no? Cuando sí. Iniciamos. Te vamos a hacer llegar por ahí el mensaje directo a tu cupón de 500 pesos que puedes usar en toda la tienda de detailers.mx. Sí, en caso de que veas un producto, Ramsés, que no esté ahí en la plataforma, que esté agotado, comunícate por favor con nosotros acá a Tijuana, y porque a veces acá lo tenemos, pues tenemos un Cedis, a veces no hay ahí producto, pues puede que acá sí tengamos o viceversa, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces nosotros te resolvemos ahí cualquier pedido que hagas. Y felicidades también a Ramsés, que
también ahí por participar a José Luis Castro. Ahora gracias. Sí, Ramsés le ganó, pero él nos decía que pasa uno terminero para desmanchar, pasa dos neutralizar y pasó tres finisher para que no huele. El paso 2 no era neutral, ese fue lo que leíste, ¿no? Sí, el paso 2 era limpieza. Paso número 1 desmanchado, paso número 2 limpieza y paso número 3 neutralizar y eliminar olores. Ok, pero muy bien, muchísimas gracias. Gracias, a todos. Vamos a volver a hacer algo similar, vamos a ir enseñando algún otro método y pues todo esto es un agradecimiento a ustedes, ok, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Nos vemos. Thank you.